Hoy te enseño qué pasaría si Vegeta se librase del control mental de Babidi. Y aunque es cierto que perdemos uno de los momentos más épicos de Vegeta, merece la pena verlo. Cuando lleguemos a este punto de la historia, tendremos la posibilidad de someternos al control mental de Babidi o, por otro lado, librarnos de él. Si decidimos esta última opción, tendremos un enfrentamiento con Dabra. Y después de eliminarlo, empezaremos uno con Babidi, el cual no ha podido acumular toda la energía necesaria para despertar al monstruo Buu. Al morir ambos enemigos, los que se habían convertido en piedra vuelven a su estado normal, y Vegeta decide pelear contra Goku en el torneo de artes marciales. Lamentablemente, el torneo ya había finalizado, pero como el presentador conoce a Goku, les deja hacer un combate de todas formas. Esta pelea es especialmente divertida, ya que al estar delante de un público no podemos transformarnos ni tampoco utilizar habilidades como el Kamehameha, ya que podríamos causar graves daños. La verdad es que se me ha hecho una pelea bastante divertida y aunque no es tan épica, me ha gustado mucho jugarla. Al terminar, Goku le enseñará la transformación de Super Saiyan 3 a Vegeta y volverá de nuevo al más allá. Aquí es donde termina esta saga alternativa llamada Primer Lugar. Espero que te haya gustado, sé que es cortita, y como me ha gustado mucho la pelea de Goku y Vegeta sin usar habilidades en el torneo mundial, te la dejo al completo. Un saludo y hasta la próxima. Tienen que pelear sin Super Saiyan ni nada, tiene que ser una batalla sin ráfagas, cuerpo a cuerpo de chill, ¿no? Claro, tienen que pelear normal. Está guay, en verdad. Como los combates de Naruto de Taijutsu, que son los mejores. Cuando pelean cuerpo a cuerpo, es una pasada. ¡Ikuzo, Kakaroto! ¡Saikyo no Saiyajin wa kono ore da! Si me tira un Kamehameha a la IA, me cabreo. Ojo, me pillo por la pierna. No nos deja usar habilidades, lo cual está guay. Están bloqueadas, me gusta. Podemos usar estas cosas también. ¡Dios! ¿Tampoco se pueden lanzar ráfagas de aquí? No, tampoco se pueden lanzar ráfagas de aquí. Mola un montón. Lo hicieron muy bien este combate. Se cayó del combate del ring. Dios.
Ahí está. Muy bien hecho, sí señor. Los del público son planos, ¿verdad? Son imágenes planas. Con movimiento y tal, pero son planos, ¿no? Tiene pinta, están guays. ¡Ojo! ¿Qué frase de mierda es? Son Goku ha perdido. Vegeta es el ganador por ello. O sea, no tiene mucho sentido. Debería ser Vegeta ha salido, ¿no? O sea, Goku ha salido. Tras el combate, Son Goku y Vegeta se reúnen con su familia, pero a Son Goku no le queda mucho tiempo en este mundo. Goten y Trunks aprenden la fusión, todos nerfeos, en verdad, si lo piensas. Ah, les enseña el Super Saiyan 3. Son Goku les enseña la transformación del Super Saiyan 3, que no pudo mostrarle a Vegeta en combate. Entonces Vegeta no se enfada con Goku. Se siente frustrado porque sabe que en realidad no lo ha derrotado. そうだ。ベジータもさっさと、あの世に来いよ。強いやつらがゴロゴロいて、修行もし放題だぞ。物騒なことを言うな。俺はまだ死ぬつもりはない。全く調子が狂うぜ。修行の手を抜くなよ、カカロット。また俺に負けたくなければな。勝っても負けても相変わらずだな、おめえは。 Buen final para la saga de Buu sin Buu, claro. Está curioso. Esta alternativa se llama. Nos dieron a Goku GT por acabar así. Primer lugar se llama. Me gusta. A ver cómo se ve desde fuera esto. 4 historietas, es pequeña, pero está interesante. Para continuar.